¿Qué tal amigas, amigos de Radio Encuentro y de NTV? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de El Resaltador, este espacio sobre el final de la semana en donde tratamos de destacar, de resaltar los hechos más importantes que han ocurrido en los últimos días. Y en la segunda parte de cada edición... Una entrevista de la mano de nuestro compañero Néstor Buzo, en este caso conversando con Cielo Taimite, militante social de derechos humanos, eh, integrante de la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado en la comarca y en la región, que nos cuenta precisamente la tarea que se lleva adelante. En el marco de esta asociación aquí en nuestra zona. Pero tenemos que comenzar rápidamente con lo que es el, la presentación del de primer tema, el resaltado de esta semana. Tiene que ver con una decisión del de tribunal que condenó a Carlos Gustavo Mobilio como a prisión perpetua por el femicidio de Karen Álvarez. A principios de esta semana, la defensa de Mobilio había solicitado a este mismo tribunal, eh, que es presidido por el juez Guillermo Bustamante, la escarcelación, debido a que la condena a Mobilio todavía no está firme eh, y eh, porque ha hecho un pedido ante la Corte Suprema de Justicia. Y entendía que no podía, según las leyes vigentes y algunos tratados de derechos humanos que están vigentes en, nuestra, en nuestro país, no puede estar más de tres años detenido sin condena firme. Finalmente, y por fortuna, el tribunal no hizo caso a este pedido, a este planteo, y contempló y mucho lo que dijo en aquella oportunidad en la audiencia a la querella de que el hecho que ocurrió y que derivó en el femicidio de Karen Álvarez fue mediado por violencia de género por parte de los dos implicados y los dos condenados a prisión perpetua. Vamos a compartir parte de lo que fue este viernes, de la lectura de esa sentencia y también lo que desde la querella se manifiesta y se destaca de lo que fue este fallo. ...el tribunal, después de haber oído a las partes, ha resuelto... ...primero, no hacer lugar al beneficio de escarcelación respecto de Carlos Gustavo Movilio... ...por las razones expuestas en los considerandos. Eh, sintéticamente, las razones que hemos tenido en cuenta, al, digamos, a los fines... ...de tomar la decisión que hemos tomado, fincan en entender que el caso de Mobilio no encuadra en la doctrina obligatoria del STJ. En muy breve síntesis, entendemos que las razones por las cuales este caso no encuadra tienen que ver con eh, obligaciones asumidas por el Estado argentino en ocasión de la firma de distintos tratados y tienen que ver con la cuestión de la violencia de género que... Desplegaron ambos autores del eh, crimen de eh, Karen Álvarez. Sí, seguramente van a, van a recurrir, eh, tienen para presentar lo que se llama la casación y ir al Superior Tribunal de Justicia. Eh, veremos si, si toman esa decisión. Eh, pero estamos muy confiados, además eh, entendemos y por lo que vimos de, de los argumentos, que ahora los voy a leer cuando terminemos. Eh, claramente este es un caso que encuadra en lo que es violencia de género eh, y también el análisis de perspectiva de género que está haciendo el tribunal así que entendemos que vamos a, se va a sostener en, en el superior tribunal de justicia ¿no? y otro de los temas vinculados precisamente con la violencia, violencia machista, la violencia de género, y vinculado también con decisiones de la justicia, tenemos que hablar de lo que fue el juicio político que se desarrolló esta semana a el fiscal Daniel Zornita, quien está suspendido luego de que a través de su perfil de Facebook el pasado 7 de marzo mandara a cocinar y a lavar los platos a las mujeres que el 8 de marzo llevaron adelante el paro nacional de mujeres aquí en nuestro país. Había cuenta de estas expresiones claramente machistas, el fiscal fue sancionado, separado de su cargo y sumariado y suspendido desde ese entonces hasta que se llevó adelante la audiencia, el juicio. Eh, político. Allí eh, declararon muchos vecinos y vecinas de aquí, de nuestra zona, entre ellas Ilena Osorio, con quien repasamos, es una de las integrantes de la asociación, de, en realidad de las mujeres organizadas de la comarca, y ella nos cuenta eh, en parte qué fue lo que pudo contar precisamente en esta audiencia que se desarrolló en la ciudad judicial de Fisque de Menuco el pasado jueves. Queda. Por resolver qué pena finalmente se le va a dar al fiscal Zornita, hay que decir que la fiscalía pidió 60 días de suspensión y la defensa 10 días de suspensión. Y hay que decir que Zornita pidió disculpas y aceptó que había sido un error. No obstante, el reclamo que estamos haciendo es para que Zornita sea separado de su cargo y, por supuesto, no siga cobrando el sueldo que tiene como fiscal de la provincia de Río Negro. De, de, de mencionar que me parece importante mencionarlo: de cómo un fiscal, una persona que ocupa un cargo tan importante, eh, sobre todo un fiscal que está asociado a la causa solana, ¿no? y no de buena manera, eh, dice estas cosas de una manera casi impune eh, y desconociendo también o transgrediendo una ley nacional a la cual el Río Negro adhiere, que es eh, la ley que sanciona y, y, y pretende erradicar todo los tipos de violencia hacia las mujeres cuando él nos manda a planchar, a lavar, porque supuestamente íbamos a tener todo el día libre, sobre todo este año, caso está desconociendo un trabajo que hicimos en la comarca un mes y medio antes del 8M, que se trató de asambleas eh, populares en todos los barrios de nuestra ciudad, eh, convocando a todas las mujeres que se sintieran interpeladas por la problemática de la violencia de género. Eh, a las mujeres y a todas las identidades que se sintieran interpeladas, ¿no? Porque eh, hoy cada día ya tenemos que dejar de decir que somos solamente las mujeres las violentadas, sino que hay un montón de otras diversidades que son violentadas y abandonadas por el Estado. Y que una persona que trabaja y que tiene un cargo importante en el Estado diga esto, que son de palabras que a mí me parecen casi pavos. Yo tenía ganas de entrar y decirle que es pavo que eso, lo publicaste en Facebook, o sea, sos pavo. Pero bueno, nada, nos permitió hacer un análisis y sé que muchas de las personas que entraron antes que yo y que deben estar declarando ahora, también van a apelar a lo mismo. Muy bien, ahí el pedido concreto por parte de las mujeres organizadas de la comarca para que se concrete la destitución del fiscal Daniel eh, Zornita, había cuenta de su marcado desconocimiento de lo que es la ley nacional vinculada con la protección y la erradicación de la violencia de género en nuestro país, algo que fue argumento en la audiencia de por el pedido de escarcelación de Carlos Movili y que, bueno, evidentemente Zornita desconoce a partir de sus propias expresiones reconocidas por él en su muro de Facebook. Pero esperemos que sea ejemplificadora la resolución que tome el Consejo de la Magistratura al momento de sancionar a este fiscal por sus expresiones en las redes sociales. Vamos a cambiar de tema ahora, vamos a hablar de la emergencia alimentaria que desde hace ya muchos meses eh, están reclamando desde la central de trabajadores de la economía popular, como así también de diversos merenderos que funcionan aquí en nuestra ciudad y que se van multiplicando a lo largo y ancho de nuestro país. Vamos a referirnos concretamente a lo que es la intención de un concejal de aquí de Vienma, Diego Santos, de declarar la emergencia a nivel local y de esta manera permitir que los merenderos y comedores que existen en nuestra ciudad, que son alrededor de 14 ya, lamentablemente puedan contar con un acompañamiento, con un apoyo del Estado municipal y también, ¿por qué no?, del Estado provincial, porque la intención también es que esta ley se replique en la provincia de Río Negro. Vamos a compartir los objetivos y cuál es el reclamo concreto que, por el cual se solicita la declaración de la emergencia alimentaria. Se ha triplicado la cantidad de niños que se acercan a los merenderos, se ha también duplicado y triplicado la cantidad de comedores y merenderos que tenemos en, el, en la localidad de Viedma. Tenemos la situación de un merendero de Loteo Silva, que es el merendero Maná, eh, que también la, la compañera a cargo hoy nos acaba de llamar preguntando a ver cómo podíamos colaborar y darle una mano. A la compañera le ha llegado una boleta de gas de 5 mil pesos. Y la verdad que creemos que es un montón, es algo que impagable. Y lo que solicita la ley es primeramente de que el Estado se haga cargo de las necesidades de, de cada uno de los más necesitados, eh, de que se puedan hacer cargo de los comedores de lo, y de los merenderos con alimentación saludable. Y, y si no es de esa forma, es de que se pueda generar trabajo para que cada familia tenga su alimentación, su canasta básica para poder llegar al mes y que dejemos de, de que dejen de existir los merenderos y los comedores. Y bueno, nosotros como CETEP eh, decidimos organizarnos para poder llevar un reclamo nuevamente a, a los municipios, a desarrollo, a donde tengamos que ir para que puedan implementar la ley y que puedan hacerse cargo de las necesidades que sufren los barrios. Dentro de la, de la, del proyecto de declaración de emergencia, lo que establecemos es. Eh, participación y asistencia directa a lo que son merenderos y comedores, más una batería de medidas, que son decisiones políticas que tiene que tomar, que inclusive interviene en la cuestión de la feria, eh, la cuestión también de incentivar lo que es este, la, la agricultura este, ecoamigable, eh, la agricultura responsable, que también genera este, elementos de mejor calidad nutricional. Porque acá el tema es así, acá no, no, no se está teniendo en cuenta valores nutricionales, o sea que esto es lo que lo que viene a, a, a sugerir eh, esta, esta declaración. Acá hay que hacer un estudio, hay que hacer un relevamiento, hay que hacer un estudio de, este, nutricional. Eh, acá simplemente con una bolsa de ayuda donde pones un paquete de harina, un paquete de fideos, todo toda una alimentación basada este. En, en, en hidratos de carbono no es buena para niños, eso lo sabemos. No hay una asistencia, un apoyo de una nutricionista. estos son todas cosas que nosotros sugerimos en esta emergencia. Emergencia que, bueno, que se cae hay algunos concejales que piensan que en Vietnam no está sucediendo esto, ¿no? Momento de hacer el, la primera pausa en el resaltador de hoy. Luego de algunos avisos, ya nos metemos de lleno en lo que es la entrevista, en este caso, de nuestro compañero Néstor Buzo conversando con Cielo Tailmite, militante de derechos humanos, militante social, docente y presidenta de la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado. Eso en unos minutos.